Hola, buenos días. Y estamos aquí nuevamente en lo que es el embarcadero. Aquí ya se ve una gran diferencia en los trabajos que se han hecho por parte de la Marina, por parte del gobierno del estado, de los comerciantes, de los lancheros, de Joaquín y pues de Paco y de mucha gente que ha trabajado en esta área. Ahorita se está trabajando bastante. Vemos al fondo, si puedes hacer un acercamiento con el zoom. Está la Aquadocer o Draga Marina. Es una pala, pero aparte también puede dragar y puede desasolvar el lugar. Lo que está haciendo es retirar sedimentos que tenía ahí el canal. Prácticamente el canal ya lo engancharon a lo doble, porque es lo que les comentábamos nosotros de hace un tiempo, que toda esa vegetación ahí abajo pues había bastante agua y ahorita prácticamente se está ampliando a lo doble. Y pues son excelentes noticias porque en esta área ya le urgía al lugar. Ahora si pueden ver por este lado también lo que son las lanchas. Las lanchas llegaban prácticamente hasta donde está el puente. Del puente hacia acá. Y ahorita estamos viendo prácticamente una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 lanchas hacia lo que es donde vive Joaquín. Entonces es una gran noticia porque también después de esas lanchas todavía hay más agua. Lo que no deja percibir que haya más agua es que hay bastante maleza. Pero ahora los comerciantes están trabajando de aquel lado, haciendo como un tipo de represas para que puedan acumular un poco de agua de lluvia y de algunos pequeños manantiales que hay ahí. Y esos manantiales o esas pequeñas presas van a retener el asolve que cae también de las lluvias. Y también están dando una nueva podada por todas las lluvias que ha habido. Creció nuevamente el pasto donde nosotros le habíamos dado con Joaquín. Ahora ya están limpiándolo ahí. Y por este lado también, acá enfrente donde está la lancha que dice Lupita. Ahí en ese lado y esa zona, también la gente, los lancheros, ya le dieron una buena limpiada al lugar. Entonces se alcanza a percibir perfectamente que este canal donde navegan las lanchas ya está más ancho y lo está enganchando más el Aquadocer. Y es una gran noticia porque pues ya la perspectiva es mucho más clara de la recuperación. Aquí lo más importante es pues que siga lloviendo. Mientras haya lluvias va a seguir contribuyendo al crecimiento del lago. Mientras se limpien los manantiales como el de Joaquín, como los de Urandén y en algunos otros lados como Iguatzio, en Jarácuaro, esto va a seguir recuperándose bastante bien. Entonces aquí lo importante es que todavía hay esperanza, todavía hay recursos. Se volvió a ocupar la gente del empleo temporal. Más o menos pararon entre 20 y 30 días la gente del empleo temporal. Entonces afortunadamente ya están volviendo a hacer los trabajos. Y pues aquí lo importante es dejarlos también que hagan su propia labor, que hagan su propia trabajo, porque pues finalmente ellos son los que se benefician también del lago, los lancheros y los comerciantes de esta zona. Y bueno, pues que hagan lo propio. Y nosotros pues nos ponemos muy contentos porque los resultados se están viendo, los resultados de los trabajos de los lancheros, de los comerciantes, del manantial de Joaquín, de lo que es los trabajos de la Marina y los trabajos del gobierno del estado. Entonces pues son excelentes noticias. Esperemos que sigan y sigan trabajando para que esta esquina ya de matorrales que se ve ahí donde está la garza pues ya no se vea y todavía se vea mucho más amplio esta zona. Y si el agua y la lluvia nos sigue ayudando a que esto siga elevando el nivel para que en esta zona pues se eleve todavía mucho más. Y sobre todo que en tiempos de secas no exista el peligro de que se vuelva a secar como lo fue esta sequía en principios de año.
pues no estamos en lo que era el antiguo embarcadero. Aquí en esta zona pues ya no había nada de agua. Y aquí podemos observar las escaleras. Y aquí hay una antigua taquilla también. Y bueno, ahorita ya se observa bastante agua de este lado. Lo importante de esto es que desasolvando toda esta área de pasto o zacate, hay muchísima agua. Aquí ya con los trabajos que están haciendo los comerciantes y los lancheros, quitando toda esta maleza, se va a ver como aquí como esta zona de, pues de bastante agua, y se va a ver un poquito más parejo. Nada más que sí se ocuparía que lloviera más para que levantara todavía más el nivel y que las lanchas pudieran embarcar y desembarcar aquí en esta zona. Pues estamos hablando que son más o menos de unos 50 a 100 metros hasta la última lancha que tenemos allá al fondo. Entonces, pues aquí lo importante es que siga lloviendo. Que siga lloviendo y yo creo que es cuando se verán los resultados completamente distintos. Y bueno, pues que le sigan echando los comerciantes muy duro. Y los lancheros también, échenle canas, muchachos, ustedes pueden. Entrega de unos calcetines. Iban a mandar para unas botas, pero no han mandado. Entonces dije, pues de una vez para que los utilicen. Aquí estamos con Joaquín. Vamos a hacer la entrega. El suscriptor no quiere que se mencione su nombre. Pero en esta ocasión te mandó unas calcetas. Mira, aquí son 1, 2, 3, 5. 5 y 5 son 10. 10 pares de calcetas. Si quieres, aquí ponlas para. Aquí hacemos entrega a nuestro amigo Joaquín. Pues ya nada más esperando al suscriptor que nos prometió que iba a mandar, creo que 500 pesos. Y pues en lo que se acumulan para poderle comprar unas botas a nuestro amigo Joaquín para. Sí. Digo, él anda bien a gusto con sus guaraches. Pero. Sí. Igual también, pues para la zona, unas botitas y unos calcetines, no le cae nada mal. Sí. Para que los use. Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, pues. ¿Qué? ¿Todo bien, hijo? ¿La niña usa? Está en la escuela. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué horas son? En una hora. En una hora sale. Pues si quieres, vamos tantito, ¿no? Vamos. Sí, déjame traerle la pala, sí. Órale. No, pues para los peces. ¿Con cuál se alcanza más? ¿Con la pala o con el? ¿Con la pala, da? No, con cuidado. Yo no puedo ver esta madre porque. Y es que mira, ¿sabes cuál es la cosa que tiene? Que está bien fácil sacarlo, man. Sí, está. No tiene ciencia sacar el lirio. No, está con una horqueta de esas de arre. Cuidado, otra, ¿sabes cuál es? Tener un lazo, una patina con una canoa y luego jalar un poco. Y poco a poco sacarlo. Lo arrimas a la orilla y con 10, mira. Si es que aquí lo importante es que este lirio. No tiene límites. El lirio se empieza a propagar y de repente ya está tapizado. Entonces lo más que se pueda uno retirar el lirio es mejor. Ahorita estos que retiramos ya no se van a propagar. Pero pues ahí sigue habiendo mucho. Y ese es un mal del lago que hay que erradicar. O sea, volvió a caer a donde mismo, pues. Sí, ahí está todo. Aquí está todo el azolve que aventaron. Aplastó todas las jaras. Pero aquí pues se necesita una protección. Lo cual no están haciendo. Entonces se regresa nuevamente. Pero aún así pues esto afecta
¿De qué lado vamos para allá? Esa draga que viene ahí atrás es la que está dragando el lirio de la zona del canal de donde estaba el muelle de las garzas. Entonces, pues ahí está echándole, y yo creo que la está aventando también para acá, pues por lo mismo, por el movimiento del agua, la circulación del agua. Pero mientras esté esa draga limpiando, eso es lo principal, de que no deje que el lirio se propague. Thank you.